Los integrantes del Mariachi Lluvia y Fuego participaron en un video musical. La canción elegida fue Las Margaritas. Durante la grabación, los estudiantes, con la algarabía que caracteriza a la juventud, mostraron que aparte de ser buenos músicos, también tienen actitudes actorales que hoy las pusieron a prueba. ¿Cómo te sentiste en este video musical el día de hoy? Pues me sentí bien, me sentí alegre de verlos jugar, verlos contentos. Esa es una parte muy importante para mí también. Siento que es muy importante que cuando vienen, de que hagan amistad. Me siento feliz y orgullosa de que puedo tocar un instrumento. Puedes estar en muchos lugares, haces nuevos amigos. Mariachi, lluvia y fuego, sí señor. Bajo la supervisión de sus maestros Juan Ignacio y Karina Cepeda, con amor a la herencia mexicana y disciplina, niños y jóvenes estudian música en la Escuela de Mariachis Lluvia y Fuego, llevando sobre sus hombros una gran responsabilidad, continuar con la herencia mexicana del mariachi. Me siento bien agradecida de tener esta oportunidad con mi esposo, pues, y como nosotros dos aquí compartimos la pasión de enseñar a toda la juventud, la comunidad. Cultivar la música en la mente y en el corazón de los niños para que el legado del mariachi sea cosechado y nuevamente sembrado de generación en generación es el objetivo de Juan Ignacio y Karina Cepeda. Gracias a la entrega de ese tipo de músicos, se preserva la tradición del mariachi. Juan Ignacio Cepeda tiene como propósito inspirar a niños y jóvenes ese amor por el mariachi, que vibra en el pecho con cada acorde entonado. Pues nosotros somos la nueva generación y hay que hacer buenas decisiones. Con estas actividades, los jóvenes del Valle de San Fernando se alejan de las malas juntas, los vicios y todos los males que trae el ocio. Y si usted quiere que su hijo aprenda a tocar un instrumento, puede llamar al 818-425-0757. Hay que mantener la cultura viva y las raíces, porque si no, se pierde todo. Desde San Fernando, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.